Primero, darte millones de gracias por atender mi propuesta y te, ¿de dónde eres? Esa es la primera pregunta. Bueno, mi nombre es Esteban Peña Parga. Yo soy colombiano. Nací el último año de los 70, en 1979, en una ciudad que se llama Bogotá, que es la capital de Colombia. A pesar de que Colombia está en Sudamérica, Bogotá está en el hemisferio norte. El Ecuador queda al sur de Bogotá. Así que estamos en Sudamérica, pero estamos muy, muy, muy cerquita al Ecuador. ¿Y eso qué significa en términos de sociedad, economía, la Pues gente? yo creo que dos cosas esenciales sería que vivir en el Ecuador quiere decir que no tenemos estaciones. No tenemos invierno, no tenemos verano, no tenemos otoño, no tenemos primavera. Tenemos un clima muy parecido a lo largo del año. El sol amanece y sale siempre a la misma hora, más o menos por el mismo ángulo. No hay un cambio en donde el sol cambie de lado, en donde sale en diferentes estaciones. No, el sol siempre sale muy parecido por el mismo lado siempre. Al mediodía está directamente arriba nuestro. Hay unos momentos en el año muy chistosos en donde uno no tiene sombra. Al mediodía, el sol está completamente encima de uno y no hay sombra hacia ningún lado, sino la sombra está completamente hacia abajo y a veces se ve un poco raras las cosas, como por ejemplo los postes o los bolardos se ven completamente sin sombra porque están iluminados alrededor y se ¿En ve muy serio? raro. Eso en términos de temperatura, ¿cómo se traduce? ¿También temperaturas muy altas? Ahora, la temperatura es un poco diferente en las montañas de los Andes. Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Este es, digamos, uno de los eslóganes de la ciudad, 2.600 metros a nivel del mar, pero más cerca a las estrellas, es lo que dicen los políticos de Bogotá. Y tenemos una cosa en las cordilleras, en las montañas, y son las capas de temperatura diferente dependiendo de la altura en que se esté. Si uno está al nivel del mar, hay muchísimo más aire y esa presión hace que las temperaturas sean más altas. Pero a medida que uno va subiendo en las montañas, las temperaturas van volviéndose más frías. Entonces Bogotá, a pesar de que queda en Sudamérica y a pesar de que está en el Ecuador, es una ciudad que el promedio de temperatura deben ser unos 14 o 15 grados, algo por el estilo, que no es demasiado caliente y tampoco es demasiado frío, es algo así como un otoño permanente. Vale, y lógicamente las poblaciones más a más altura, la gente a más altura, tienen una cultura, una forma de vida diferente, forma de hablar. De vestirse, porque pues ya que nosotros estamos en una temperatura no muy caliente, pues todos tenemos que usar medias, tenemos que usar zapatos. Llueve mucho por estar al lado de las montañas, la condensación pues ocurre mucho y en cualquier momento puede llover, así que necesitamos usar zapatos y unos buenos zapatos para que no se nos mojen los pies. Y normalmente uno sale con varias capas. Uno sale con camisa, con saco y una chaqueta y una sombrilla. Es esencial para Bogotá tener una sombrilla a la mano. Yo soy especialista en perder sombrillas porque salgo de la casa con la sombrilla, pero ¿En vuelvo a la serio? casa sin sombrilla. Sí, ¡ay, qué curioso, qué curioso! ¿Tú crees que los europeos, los americanos, tenemos una visión un poco simplista de Colombia, una visión estereotipada? Todo lo que me has explicado es tan fascinante y no lo conocía. ¿Y tú crees que otras personas no colombianas tienen una visión muy simple de tu país? Pues siempre ocurre cuando uno no conoce las cosas, lo primero que viene a la cabeza son los estereotipos.
Y yo creo que es muy difícil conocer todas las culturas de todo el mundo y por supuesto, pues la primera acercamiento que uno tiene hacia las cosas es acerca de los estereotipos. Y digamos que el estereotipo más fuerte de Colombia estaría, digamos, relacionado con el tráfico de cocaína y con el nombre de Pablo Escobar, tanto que fue inmortalizado en una serie en Netflix que fueron Los Narcos. Y esa cultura siempre ha traído un montón de atención y es como lo que ha vendido y lo que se vende, ¿no? Que en unas épocas pasadas, pues eso siempre llamó la atención con películas como El Padrino, que era esa mafia, pero italiana, y ahora como que esa mafia se pasó, digamos, como a esta otra mafia de Colombia y eso siempre va a llamar la atención. Ahora, hay otras cosas que a mí me han sorprendido mucho. En donde uno dice, pues no sé, voy a decir, soy colombiano y uno ya está esperando el chiste y la cosa de la droga y esta cosa, y salen personas con, oh, sí, Gabriel García Márquez, que es nuestro premio Nobel de Literatura, y uno queda como muy sorprendido, como, wow, o sea, es Fabuloso. absolutamente sorprendente que alguien, uno esperando lo obvio y el comentario simple y sencillo y como, uy, contigo voy a conseguir drogas o algo por el estilo, que es, pues, Sí, sí, no sí, sé si sí. las personas se dan cuenta que es muy ofensivo, Sí, sí, ¿no? sí. Es como, no sé, es como que los estereotipos están ahí, pero Sí, no son sí. necesariamente la totalidad del país o son una cosa como muy pequeñita. Exacto. Pero digamos que uno está acostumbrado a entender de dónde vienen los estereotipos porque son maneras generales de entender el mundo y uno también se da cuenta del nivel de conocimiento, ignorancia o curiosidad de las personas, porque Sí, si sí. alguien me viene y me dice, oh, voy a conseguir drogas contigo, pues ya esa persona conmigo ha bajado, digamos, Sí, como de sí, rango sí, porque no, sí. no tiene, digamos, como mucha gracia, o ni siquiera son creativos en su manera de Exacto. expresarse, porque si fueran chistosos y creativos, uno les celebra la creatividad, pero normalmente los chistes son bien, bien Sí, sí, regulares. sí, sí. Y sí es muy sorprendente cuando una persona llega a decir como, oh, yo conozco a Gabriel García Márquez, y uno queda como, ahí hay otro tipo de relación, o ni siquiera Gabriel García Márquez, que le digan a uno, no sé, Shakira, o Fernando Botero, que es este artista que pinta las personas volumétricas y redondas, me parece también como muy interesante como por ese lado, pero sí, Te pero eso sí mantiene, depende de la persona. exacto, sí, te mantienes informado sobre todo tipo de cuestiones colombianas o has perdido un poquito el contacto. Sí, no, pues yo trato de charlar todas las semanas con mis padres que viven en Colombia. Yo les pregunto acerca de la ciudad, de cómo van las cosas, pues, de ellos y de las cosas de familia. Y yo también sigo varios podcasts de noticias de Colombia y del mundo. Entonces me gusta oír como la BBC de Latinoamérica. Me gusta también oír algunos periodistas independientes que sigo, digamos, en los podcasts y como yo soy artista y hago cosas manuales, me gusta oír radio, porque tengo los ojos y las manos ocupadas haciendo mis cosas, pero mientras tanto en el oído empiezo a oír un montón de cosas.